Cuando me enteré que Nerea no iba a ser una niña normal, que era diferente, fue un palo terrible, terrible, terrible. Aún, es que no sé, me acuerdo y bestia, yo cuando me preguntó lo de te mira, sonríe y fue no, dije mi niña no es normal, es diferente, ¿qué diferente es? Buenos días, ¿cómo estás? A ver, un ratito, Nerea. Confirmaron que había un problema en varios cromosomas, ¿no? En dos o tres, pero le daban importancia al 7. Y el gen que está afectado sí que lo tenían relacionado con el espectro autista. Eso es lo que más claro tenían, ¿no? Pero tampoco con eso podían diagnosticar nada. Mira, esto no se puede hacer, Yane. A ver, una, dos, tres. ¿Cómo canta Nerea? Era sobre todo en un principio el que no comía, claro. Si no comía, estuvo en unas fases de desnutrición graves y nos dijeron que la única opción era obligarla a comer. ¿Y cómo? Pues empezó con una sonda por la nariz, conectada a una máquina, una bomba que le iba dando la comida. Y como eso no funcionó, pues decidieron operarla del estómago y ponerle una gastrostomía, ¿no? Decidimos llevarla a un colegio especial, porque consideramos que es donde va a tener todos los fisios, terapeutas, logopedas, va a tenerlo todo ya en un mismo centro. Entonces la hemos llevado al colegio Andrés Muñoz Garde, estamos encantados con ella, se ha adaptado muy bien, la verdad que los técnicos son muy buenos. Complementamos toda la terapia que hacen en el colegio por la mañana con la tarde. Vamos a paso, los lunes, luego también va a hacer piscina con otra fisio en Guarte. Estos cambios que está teniendo Nerea no nos los imaginábamos para nada, ni nosotros, ni los médicos. La verdad que está siendo todo, la verdad que alegría tras alegría, porque al principio era todo malo. De ver aquello que yo pensé que no iba a llegar a nada, dijimos, no, Nerea va a llegar a algo y Nerea va a hacer algo y Nerea va a poder. Y empezamos a pelear y no hay más que verla. Ha salido a base de fuerza y porque ella, bueno, pues puede. Por lo que sea, tiene un cerebro que ayer mismo me dijeron que es una esponjita y que tiene suerte y que va aprendiendo. Se le va quedando todo lo que le van diciendo. Ollane se lo toma muy bien, la adora a su hermana, la quiere muchísimo. Yo creo que tiene como una rabia contenida porque ve a otros hermanitos que están jugando juntos, ella quiere y ve que no puede. La verdad que su hermana le pellizca, le tira el pelo y tal y no le hace nada. No reacciona contra su hermana, que tampoco es bueno porque tiene que expresar el sentimiento y realmente es un hermano. La segunda vez que lo operaron del estómago a Nerea, cuando nos juntamos toda la familia, porque salimos un sábado del hospital, nos juntamos toda la familia, estábamos todos juntos, de repente cogió Yane a Nerea, la abrazó y dice, ¡ay, no vayas más al hospital, por favor! Que te quiero mucho. Que te quiero mucho. Una vez que haces público algo,
pues tampoco sabes qué respuesta vas a tener, tal. Nosotros empezamos muy fuerte, ¿no? Con gente mediática. Y luego, pues poco a poco se han ido sumando, ¿no? Hicimos una página en Facebook, ayudamos a Nerea, y se ha ido sumando cosas, gente, ¿no? Gente del barrio, gente que te va conociendo. Cuando hicimos los tapones, pues al final el boca a boca, ¿no? Y luego ha habido cosas muy especiales. Para nosotros hay una cosa que no se paga con dinero y es que a nivel psicológico nos permite ir con una sonrisa. A mí, Nerea, en el futuro me encantaría que pudiese ser lo más autónoma posible, que fuese feliz, que eso, que no tenga ningún dolor, que pueda andar, que pueda al menos hablar. Y ya, bueno, pues si luego sabe ya leer y escribir, pues ya, vamos, mejor todavía. Pero no sé, que sea feliz, la verdad. Que alguna vez me dijese, te quiero, papá. O sea, para mí sería eso la leche, ¿no? Pero entonces, ¿qué va a pasar? No lo sé. Está claro que hace 4 días pensábamos que iba a estar en una silla de ruedas o en una cama y tal, y ahora ya empieza a andar, o sea que la evolución puede ser bestial o puede que se estanque ya mañana, ¿no? No lo sé. Pero sobre todo no me gustaría enterrarla. Detrás de una escoba, Nerea me ha aportado apreciar más la vida, que no todo es bonito, que no todos somos iguales, que cada uno tiene un valor, que hay que luchar y luchar en esta vida, aunque suene que es como muy... pero es la realidad, o sea, te parece que lo bonito es, mira, una familia, los hijos, trabajo, estudio... no, de repente esto nos ha cambiado todo y no sé, me ha dado más paciencia a la que tenía, apreciar más a la gente, veo que realmente hay gente buena en el mundo, que la gente se abre, está contigo. ¿Te hago cosquillas? Ahí va, que viene por aquí, el dedo de la risa, el dedo de la risa, el dedo de la risa. Te enseña a afrontar los problemas y ver que las cosas más pequeñas, lo importante es que pueden ser. Y me ha enseñado una cosa importante, que es que la gente buena existe. La gente buena existe, que no parece que aquí todo el mundo vamos a nuestro rollo. Y la verdad que yo no sé si sería capaz de hacer por alguien lo que están haciendo por Nerea.